a todos, aquí Proxo56 en un nuevo video en el cual vengo a contarles una duda que hace poquito me preguntaron en mi página de Facebook. Si no la han visto, por favor, les dejo el link en la descripción, en la cual me preguntaban cómo uno puede iniciar como sanitario, cómo uno puede entrar a la etapa sanitario. ¿Es necesario saber primeros auxilios? ¿Es necesario el tomar cursos? De preferencia, sí, por si llega alguna ocasión especial, al igual que todos los demás compañeros. Pero no es tanta ciencia, no te lo exigen. Ok. Uno debe iniciar con su uniforme normal, ¿correcto? Ya sea SS o Wehrmacht. De las SS, muy pronto les traeré un poco más videos en el ámbito sanitario. ¿Por qué? Porque, como sabemos, digamos que no había tanta información sobre esto. Uno debe iniciar con su uniforme reglamentario. Da igual o no que el casco tenga cruz, la cruz médica o no. Y otra cosa que hay que diferenciar es entre el ejército alemán, los sanitarios del ejército alemán, y los sanitarios de la Deutsche Rote Kreuz, o medicina civil alemana, o cruz roja alemana, ¿ok? La Deutsche Rote Kreuz se encargaba exactamente más de los civiles, como se dice. A finales de guerra sí, hubo un poco de campamentos de estos, ya que, bueno, tenían que atender tanto herido que llegaba, pero a principios de guerra no es necesario, ni mucho menos en el frente ruso. Así que la Deutsche Rote Kreuz la dejaremos por un lado. Ok. En mi caso, iniciando como SS, Batallón Esquerra, como médico solo me pidieron el hecho de portar mi equipo. ¿En qué consiste este equipo? Bueno, consiste en mis cartucheras médicas, mi equipo médico, el esencial de primeros auxilios, contar con mi banda médica y mis sombreras color azul. ¡Ojo! La sombrera color azul es necesaria para el uniforme, ya que esto diferencia muy bien al momento de quitarse el brazalete a un médico de la demás tropa. Un médico normalmente es entrenado al igual que los demás, se le da el mismo entrenamiento y debe seguir el mismo reglamento. Otra cosa, el médico, hay dos tipos de médico: el que está en campamento atendiendo heridos y el que es de combate o es un auxiliar. En mi caso, yo soy auxiliar, el médico de combate, y el médico de campo siempre va a estar, como se le menciona, en el campo. El médico de campamento siempre va a estar en el campamento atendiendo los heridos que lleguen, que no es gran cosa, es más juego que nada, pero les puede interesar. Otro ámbito que hay que ver es el arma. Podemos cargar tres armas. Y no es un rifle, no es un fusil de asalto, no es nada de lo que se imaginan. Es un arma corta, un arma ligera. ¿A qué me refiero con esto? Podemos cargar tres armas: Luger, Walther P38 y Walther PPK. Las únicas debemos cargar. Y ojo, nosotros no debemos de dispararlas nunca. En el campo siempre deben de utilizarse para defensa personal o para cuando un herido está... cuando estamos en un herido y llega un enemigo. Que normalmente deben respetar, pero si estás en frente ruso, es muy necesaria. Y con esto iniciaría yo un poco de mi canal. Espero que les haya agradado el video. De verdad, espero que se animen un poco a darle a like y suscribirse y apoyarme en este proyecto, que es ser uno de los pocos países de habla hispana, o no sé si soy el único, ya que no he visto otro, que suba este tipo de contenido para que así más gente se sume al proyecto de recreación histórica, que es un hobby muy bueno y muy, muy interesante. Bueno, yo me despido, cuídense mucho, nos vemos después, adiós.